Continuación, el inicio de mi novela Agenda para el Desastre, segunda parte de la trilogía confidencial. No fue por miedo que recibí ese miserable. Hasta el momento no he encontrado un solo hombre que me inspire ese sentimiento. Lo hice por simple curiosidad, pues atreverse a amenazar al presidente electo a solo horas de su toma de posesión es un suicidio. Y quise saber de qué madera estaba hecho el arriesgado. Conocí a Tito Blanco durante mi campaña política, cuando me prestó algunos servicios. La especialidad de ese tipo es desprestigiar y calumniar actividades que realiza solo por dinero, mucho dinero. No tuve queja de sus servicios. En cuestión de 2 días hizo trizas a mi oponente, más acérrimo. La documentación que presentó a los medios fue impecable. Ni el mejor de los peritos hubiera podido invalidar. Le pagué muy bien por ese trabajito. El doble de lo que me pidió. Ahora, 6 meses después, se atreve a decirme que si no lo atiendo, me voy a arrepentir. Perro asqueroso. No sabe la que le tengo reservada. Tito Blanco llegó al despacho privado del presidente electo. Le había enviado varios mensajes solicitándole una cita, pero la respuesta siempre había sido la misma, que estaba muy ocupado, harto de tantas evasivas, le envió un ultimátum. O lo recibía, o él convocaría a una conferencia de prensa en la que revelaría todas las oscuras acciones de su campaña. Arturo Aparicio Álvarez, el secretario privado del presidente, montaba guardia desde su escritorio. En su clásica postura, con el rostro inclinado hacia adelante, mientras aguardaba el ingreso de Tito Blanco, pensaba que solo un idiota usaría ese apodo en lugar del nombre. Pero apenas lo tuvo frente a sí, percibió que eran ciertas todas las referencias de su peligrosidad, esas que acompañaban al sujeto. Tal como se le había indicado, lo invitó a pasar al despacho de su jefe, exhibiendo la mayor dureza posible en su rostro, para corresponder a la cínica sonrisa del visitante. Me dieron ganas de patearle la vida cuando vi ese pelafustán. Tenía razón el que dijo que los imbéciles son más peligrosos que los inteligentes y resultaban peores si se creen listos. Ante sujetos de esta calaña solo hay que controlarse. Aprender a dominar el temperamento, y conste que gracias a ese aprendizaje hoy me encuentro en esta posición. Una respuesta emocional en una situación delicada es un obstáculo, un error cuyo costo es mucho más alto que cualquier satisfacción temporal que produzca el estallido de rabia.
En el control de las emociones está la habilidad de distanciarse del presente y pensar de forma objetiva en el pasado y en el futuro. Señor presidente, disculpe mi insistencia, pero es muy importante que al grano, no tengo tiempo para pendejada. Bueno, debemos empezar por recordar que yo fui la persona que más contribuyó a su triunfo y ya no me desesperes, ¿cuánto quieres? Es que no se trata de dinero. ¿Qué? No me hagas reír. Todo lo que se refiere a ti significa dinero. No, no. Siempre es que yo habla claro qué quieres. Pues bien, me imagino que ha considerado un puesto para mí en el gabinete. ¿Cómo? ¿Has venido aquí, amenazas incluidas, para contarme ese mal chiste? ¿Hablo en serio? Pues no te creo. Solo piénsate por un instante. Tú, el mismísimo Tito Blanco en mi equipo de gobierno. El presidente electo se recostó en la silla y miró al techo, simulando imaginarse la escena.